Bueno, entonces en este punto, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a tomar en cuenta lo que sería el trabajo de los in-betweens. ¿Qué significaría el proceso de in-betweens? Significaría que tengo que tener unos puntos intermedios que ya habíamos planificado en nuestro exposure sheet. Entonces en esta tabla ya sabemos que entre el fotograma que termina el fotograma 8 de este primer hold del fotograma 1, tendríamos para llegar al breakdown que estaría en el fotograma 13, tendríamos, como estamos trabajando en 12, tendríamos dos intermedios que tienen que trabajar en el fotograma 9, 10, el fotograma 9, 10 y el 11, 12. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro fotograma de entrada, nuestro fotograma de salida y vamos a montar, en este caso, vamos a tratar de montar aquí a nuestro, digamos que elemento, nuestro ejercicio de combinación entre ambos fotogramas. Entonces voy a quitar este de acá en este momento, aquí organizar bien la medida de la planilla para que no tengamos ningún inconveniente y voy a incluir la nueva, digamos que hoja de trabajo. Ya tengo, digamos que, una ubicación con respecto a esto. Ya esto nos va a permitir ubicar este elemento para que tengamos que apoyar aquí como estamos. Y lo que voy a hacer es, pues, marcar las guías. En este caso, marcar las guías de mi fotograma inicial. Entonces ya sabemos que más o menos hemos determinado unas alturas. Obviamente yo tengo que tratar de generar, esto es un in-between, yo sé que va a ser el fotograma 9 en este caso, ya tengo el 8, ya empezaría con el 9, sé que es el 9-10, por decirlo así, y voy a tratar de generar el punto que habíamos planteado como punto intermedio entre la pose anterior y esta pose. Entonces aquí tenemos más o menos el esquema. Obviamente me toca como ir calculando, ir revisando, que eso es parte del flipping que estaríamos haciendo, tratando de revisar también muy bien cuál sería como el punto intermedio. Como vamos subiendo aquí, las orejas van a ir apuntando un poco más hacia abajo. Aquí voy a hacer que esto tenga más como esta forma. Por eso lo hacemos en rough, luego pasaríamos a una etapa de tie down o clean, pero pues digamos nosotros vamos a trabajar un poco en limpiar esto en digital. Entonces tendríamos este elemento que sería aquí el punto intermedio y ya me permitiría ver la pose del fotograma 9. Ya tendríamos claro qué es lo que va a pasar en términos de la pose que teníamos, que veníamos del fotograma 1, venimos a esta pose tratando de llegar al fotograma 13, pero necesitamos dos puntos intermedios. Entonces, claro, yo qué tengo que manejar, tengo que tratar de tener en cuenta muy rápidamente el esquema de trabajo que estoy planteando. Aquí voy a hacer un poco esta fusión entre estos dos. Voy a aprovechar esta ubicación, voy a plantear aquí nuevamente, organizar bien todo esto, tomando en cuenta que para eso digamos que fijamos algunos elementos. Y lo que voy a hacer aquí es ubicar esta nueva hoja. Y claro, ya tengo un elemento de análisis un poco más de qué tanto se debe acercar este a la forma que estamos finalizando en el fotograma 13, que es el breakdown. Ya tengo claro que todo esto en la parte inferior se va a mantener. Ya lo tenemos acá, se va a mantener como tal. Aquí vamos a poner un punto intermedio de la orejita como para que no llegue tan de repente la forma, la transición. Y aquí vamos a poner también un punto intermedio. Obviamente aquí tenemos que hacer algunos elementos de limpieza, pues lo haremos digitalmente. Y aquí tendríamos el fotograma que correspondería, en este caso, ya vamos que marcando bien las guías, al fotograma correspondiente al in-between 11. Como ustedes pueden ver, ya no se coloca ni un subrayado, ni se coloca nada, sino que es el número normal para indicar que es un fotograma de in-between en el proceso. Entonces ya tendríamos esos aspectos del proceso de trabajo base que tendríamos
con el momento en el que cruzaría al siguiente fotograma. ¿A qué fotograma va a acudir este? Entonces ya tenemos claro que teníamos un fotograma que es el fotograma 13, pasaríamos al fotograma 17. El fotograma 17, ¿cuál sería? Entonces nosotros ya tenemos estos in-betweens, voy a zafar esto un poco. Entonces ya nos queda claro más o menos cómo sería el proceso. Ya tenemos el fotograma 7, tenemos el fotograma 9, tenemos el fotograma 11. Entonces tenemos acá el fotograma 9 y 11, que viene en este punto. Ya sabemos que luego viene el fotograma 13, ya tenemos eso claro. Y tenemos claro que este era el 1 que venía, digamos, que de base. Entonces tenemos el 1, que va hasta, hace un hold hasta el 8. De ahí pasaríamos al fotograma 9 y 10. Tenemos el 1 hasta el 8, 9 y 10. Y luego iríamos al 11. Ya tenemos acá, digamos que 11, 12. Tendríamos como el movimiento para llegar a este fotograma que es el 13. Entre el 13 y el 17 tenemos otro in-between. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí el fotograma 13. Y voy a colocar mi fotograma 17. Porque es el que nosotros tenemos acá, que es... este, que sería en el caso el 15, es el que tenemos que resolver para llegar al fotograma 17. Entonces, vamos a colocar aquí también el fotograma 17. Ya sabemos que queremos que vaya en un movimiento acelerado. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el momento en el que él baje, su posición con respecto, digamos, a lo que va a ser el espacio, se va a acercar más a lo que va a ser la posición del fotograma 17 que a la que teníamos en el fotograma 13. Pues eso nos va a permitir también entender la aceleración o la velocidad que queremos que aplique. Vamos a colocar esto de esta manera. Voy a marcar las guías. Y ya sabemos que corresponde, en este caso, a nuestro fotograma 15, que sería 15 y 16. Entonces tengo el fotograma 15 aquí ubicado y ya sé que tiene que estar en esta sensación, en este punto intermedio, pero entonces quiero que esté más cercano a esta pose que a esta para indicar aceleración. Pues tomando en cuenta que ya tenemos estos puntos fijos, esto se va a mantener, esto sería, digamos, que los elementos más constantes, lo vamos a dejar aquí como una forma que es recurrente, pero tengo que calcular aquí, digamos, que parte de esta forma, tratando de que no sea un punto intermedio. Entonces voy a tratar de que llegue más cercano a este, entonces que esté un poquitico más cercano a esta pose que a la que venía anteriormente. Y aquí, pues obviamente ya uno puede jugar un poco más con lo que serían los componentes de las orejas, en este caso de nuestro personaje, las orejitas, que son un elemento muy vital del movimiento. Vamos a colocarlas de esta manera, acudiendo al tal que tenemos nosotros en el trabajo, y ya tendríamos el in-between de esta zona. Entonces ya tenemos la ubicación entre el punto 13 al punto 17. De ahí se viene algo importante que tomar en cuenta, y es, entonces tenemos el 15, ya está listo, tenemos acá el 17, el 13, entonces ya tendríamos 13 y 15 en nuestra configuración, y vamos a pasar a lo que sería el fotograma 17. Aquí viene algo que es importante, que es el follow through, es decir, una acción que continúa con el movimiento de inercia que tendrían las orejas. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí vamos a utilizar estos canales, que yo puedo utilizarlo para diferentes tipos de acciones que van a estar sucediendo, que lo llamé orejas. Entonces resulta que yo quiero que, si bien la pose entra en un hold, es decir, este fotograma que tenemos aquí entra del 17, se va a mantener un hold hasta terminar el fotograma 24. En el 25 empezaría una transición hacia el fotograma 37, pero aquí se quedaría quieto. Pero tomando en cuenta que las orejas son un elemento que tiene una inercia propia, vamos a utilizar en este caso del 17 al 18, 19 y 20, 21 y 22, es decir, tres grupos, digamos que de acciones, tres diferentes acciones para que se muevan solo las orejas. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a marcar, en este caso, otro tipo de capa, una layer, que luego pues pasaremos a lo que sería la digitalización y el montaje a través de herramientas como Photoshop, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué sucede? En este caso vamos a colocar, por ejemplo, como este empezaría
la orejita empezaría en el fotograma 17, vamos a crear una nueva capa que se llama 17A. Esta capa 17A, como la marcamos acá 17A, lo que va a hacer es empezar a generarme un movimiento solo de las orejas. Entonces luego me va a tocar en digital hacer una corrección, una limpieza en donde le borraría la oreja al objeto original y le colocaría la nueva oreja que estamos teniendo acá. Ese es el 17A. Posteriormente llegaría y pasaríamos al fotograma 19. Lo planteo como parte de la capa nueva. Aquí está el 19A. Pues aquí ya vamos viendo cómo se va haciendo el movimiento. Viene bajando el movimiento de la orejita sola. El personaje está quieto, pero las orejas se mueven. Y luego pasaríamos finalmente al 21, que es el fotograma que nosotros tenemos en este caso. Así que finalizaría con este movimiento, que es de recuperación para llegar como a la misma pose que tenemos en este punto. Entonces viene con inercia a devolverse para que luego, miremos que cuando viene con esa inercia, se queda y llegamos otra vez a la pose del hold normal, es decir, no las orejas no cubren todo el movimiento del hold, sino que llegamos a un punto en que se recupera, es decir, como quisiera esta posición, y eso nos va a permitir arrancar a la siguiente posición, que sería ya la que está el enlace que tendríamos en este caso hacia el fotograma 37. Entonces aquí tenemos el 25-26, que sería parte de este hold que se mantiene, y en el 27 llegaríamos a esta posición, empezaríamos esta posición. Entonces es parte del proceso que estamos trabajando, y ahorita iríamos a ver lo que serían los diferentes procesos. Aquí encontramos otro tipo de movimiento similar. Entonces lo que estamos viendo aquí es que las orejas arrancan el movimiento acá, hacen un movimiento de desfase como tal, llega en un momento en el que queda punto quieto, que sería el fotograma que hemos desarrollado. Aquí continúa hacia arriba, entonces lo que está haciendo es que viene, se queda quieto y sube un poquitico para regresar al hold y ya empatarse con el resto de acciones, y eso es lo que tenemos en este caso. Así que ya con eso pasamos a lo que sería la digitalización de cada uno de estos partes. Entonces lo que es, esto se maneja por aparte, cada uno de estos se manejaría por aparte, y lo que hacemos es digitalizarlo sin la guía de base. ¿Para qué? Para poder que no tengamos que empezar a retocar y borrar todas las líneas que están. La guía se captura por aparte y se capturarían por aparte cada uno de los fotogramas y las subcapas que estamos trabajando, y eso nos va a dar la posibilidad de ya empezar a hacer un trabajo en digital a partir de la herramienta Photoshop.